Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. ¿Todo bien en la casa? Me alegro. ¿Saben? Yo les tengo una sorpresa. ¿Sí? A ustedes una sorpresa. ¿Ah? ¿Les gusta? Miren. ¿Saben cómo se llama? No tiene nombre todavía. Eso es lo que yo sé. Este perro, bueno, después les cuento qué pasa con este cachorrito. Yo quiero darle ahora una sorpresa a Pimpón. ¿Me acompañan? Vamos. Pimpón. 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 Hola. Hola, amigo Pepe. ¿Sabes tú? Llegaron nuestros amigos. Sí. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. Bueno, mire, estoy en pleno trabajo, amigo Pepe. ¿En pleno trabajo? ¿Qué estás haciendo? Estoy recortando de revistas viejas hay que pedirle a la mamá, o al papá, o al hermano, o a la hermana mayor, hay que pedirle las revistas viejas y a las que ya no se usan para recortar lo que uno quiera. Y yo después les voy a mostrar cómo se hace un trabajo que me enseñaron a hacer en el colegio. ¿Pimpón? Dígame. ¿Sabes? Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Te tengo una sorpresa. ¿De qué color? De dos colores, diría yo. Uy, ¿y se come? No se come. Ay, no se come. ¿Ustedes saben qué sorpresa es? ¿Tampoco saben? Entonces vamos a ir todos para que usted nos muestre la sorpresa y después entonces regresamos para yo contarle todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Muy bien, aquí te esperamos. Nos vamos a donde el amigo Pepe, entonces nos vamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, amigo Pepe! ¡Uy, cuidado! Venga. ¿Te gusta? ¡Qué sorpresa tan linda! ¿Cierto? Mira, este es Pimpón. Deja los lápices, te estoy diciendo que él es Pimpón, míralo. Ahí está. ¿Te gusta? Amigo Pepe. Y dígame, ¿es suyo? No es mío. Me pidieron que lo cuidara durante el día de hoy, nada más, pero por hoy solamente. ¿Y cómo se llama, amigo Pepe? No tiene nombre todavía porque es muy chiquito, es cachorrito, ¿ves tú? ¿Y usted lo va a alimentar? Pero sí, a propósito, tengo que darle leche, Pimpón. Me dijeron que le diera un poquito de leche cada cierto rato. Ahí está, ya. Toma tu leche tranquilo. Mire. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo come? ¿Y con qué lo va a alimentar? ¿Con qué otra cosa le va a dar? Él es tan chiquito que me pidieron que lo alimentara solo con leche. ¿Con leche? Sí. Sí, porque él tiene que comer... él tiene que comer... Cuando vaya creciendo, tiene que comer... Puede comer carne cocida, por ejemplo. Puede comer verduras cocidas. Pero por ningún motivo hay que darle papas, tampoco plátano, huesito de pollo. Eso que siempre le dan a los perros, no hay que darle huesito de pollo. Sí, porque con los huesitos de pollo yo sé que ellos pueden ahogarse. Pueden ahogarse, se atoran aquí, ¿ves? No pueden respirar los pobres. ¿Sabes, Pimpón? Además, me encargaron que lo llevara al veterinario. ¿Y por qué? ¿Está enfermo? No está enfermo, pero... Hay que ponerle algunas vacunas, precisamente, para que no se enferme. Porque tú sabes que a los perritos les salen unos bichitos. ¿Sí? Unos bichitos, a veces por acá afuera, ¿sí? Y a veces adentro, aquí en la barriguita. Entonces hay que vacunarlos para que no se enfermen. Bueno, amigo Pepe, dime. ¿Y usted se va a quedar con él? Pero solo en el día... No vayas donde Pimpón. ¿No ves que Pimpón es chiquito? ¿Qué haces tú ahí, ah? ¿Eh? Se imagina, si usted lo dejara aquí fuera grande, yo no podría venir a jugar con usted aquí al escritorio. No, sí podrías porque él también es amigo tuyo. Mira, ahí está Pimpón. ¿Ves tú? Salúdalo. Me da susto que me pueda morder. No te va a morder. Bueno, ¿sabes qué, amigo Pepe? ¿Qué cosa? Mientras usted me preparaba esta sorpresa, yo le estaba preparando una sorpresa a los amiguitos también. ¿Qué sorpresa? ¿Quiere que se la muestre? Pimpón, ¿sabes tú? ¿Qué? ¿Por qué no le cantas una canción? Sí. Pero ¿sabes qué canción le voy a cantar? ¿Qué canción? Una canción, pero que habla de un gatito. Yo la conozco.
Dicen que en la luna un gatito blanco se enoja con los niños si no se portan bien. Dicen que en la luna un gatito blanco se enoja con los niños si no se portan bien. Yo no quisiera que él se enojara y me retara por no estudiar. Yo no quisiera que él se enojara y me retara por no estudiar. Ojalá que se haga amigo el gatito de la luna, amigo Pepe, con, ya le vamos a buscar un nombre si es que usted se queda con él, ¿eh? No me voy a quedar con él, Pintor. Bueno, pero algún día vamos a tener un perrito y lo vamos a cuidar entre los dos. ¿Te gustaría? Sí, mucho. Vamos a pensarlo, ¿eh? Bueno, amigo Pepe, me voy a la casa entonces para mostrarle lo que estaba haciendo, ¿eh? Muy bien, te esperamos. Bueno, entonces me voy a la una. Oye, ¿sí? ¿Te lo quieres llevar? No, amigo Pepe, imagínese, yo no lo puedo cuidar en mi cuarto porque es muy chiquito mi cuarto. Ya. Entonces nos vamos a la una, a las dos y a las tres. Este es el espacio infantil de Televisión Nacional. Espacio infantil de Televisión Nacional. Me estaba escondiendo del perrito. ¡Qué lindo el perrito! ¿Le gustó? Ay, ojalá algún día podamos tener uno. Bueno, pero yo les estaba explicándole, iba a explicarle cómo nos sacamos para el cielo. Un cuadro lindo para nosotros mismos con recortes de revista. Cuando y entonces vamos a comenzar a hacer nuestro lindo cuadro. Ojalá nos quede hermoso. Lo vamos a hacer poniendo, como siempre, primero... ¡El sol! Porque vamos a hacer que una familia vaya al de paseo, ¿dónde? Al campo. ¡Ay, el pegamento, cómo se pega! Es como exprimir limones. Ya está. Ahí. Aquí. Y acá. Ya está. Ahora sí, vamos a pegar el primer trocito de paisaje. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Así. Después, elegimos otro que nos guste. Ahora se los muestro. Ponemos aquí, pegamento aquí, ahí, chuchun, 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 chuchun. Y uno lo puede poner donde uno quiera para imaginarse el paisaje que uno quiera, ¿eh? Por ejemplo, yo lo quiero poner ahí para que tengamos árboles, agüita, rocas, ¿se dan cuenta? Y lo vamos a completar con otro paisaje que a mí me gustó, que es este que les voy a mostrar ahora. Chichín, 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 chichín. ¡Amigo Pepe! ¡Ay, Pimpón! Dígame, ¿ya le dio de comer al perrito? Sí, pero me acaba de dar vuelta mi florero. ¿Cómo? ¡Por Dios! Es que es un perrito muy travieso, está muy nuevito, él no sabe nada. Hay que educarlo. Mira, Pimpón, déjame tranquilo el florero, por favor. Ay, amigo Pepe. Sí, Pimpón. Usted puede darle de comer y lo entretiene así, eso que me dijo. Pimpón, te voy a decir, a este perrito lo único que le gusta es comer. Ahora se está comiendo una... Igual que a mí. Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Los cachetes me engordarán, rojitos se van a poner. Las piernas se van a inflar, la guatita se va a llenar. Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Cuando mi mamá me dé a comer, ¡uy, qué contenta se va a poner! Me llevará al zoológico, me llevará a pasear. Saldremos con mi hermana, muy contentos, a jugar.
Comer me gusta comer, porque grande quiero ser. Es comer. Ahora vamos a comenzar a poner la familia. Vamos a comenzar por el hermanito. El hermanito, por ejemplo, fue ahí. ¿Sí? El hermanito. Y luego vamos a poner a la mamá. Vamos a poner a la mamá. La vamos a poner aquí. Y lleva al hermanito, al hijo, de la mano para que no se vaya a perder en el campo. ¿Sí? Ahora vamos a poner al papá, que siempre va de la mano con la mamá. Ahí está. Amigo Pepe. ¿Qué pasa, Pimpín? Esta familia... Pimpón, perdóname, pero este perrito, no sé, debe ser jardinero o algo, porque siempre está encima de las plantas. Es un perro vegetariano, amigo Pepe. Eso debe ser, Pimpón, tienes toda la razón. Y ahora comenzamos a poner en este paisaje todo lo que queramos, lo que se nos imagine. A mí me gustó este animal. Ya vamos a ver cuál es, yo se lo voy a mostrar. Es un animal que vive en el África, pero lo vamos a poner ahora aquí. Este animal es... Es una cebra, ¿no es cierto? Ahora buscamos... a ver... ¡Ay, a mí me gusta este también! Ahora lo van a ver. Esto se llama hacer un collage. Y en los collages uno pone los elementos, las figuras, donde uno quiera. Eso es lo bonito, ¿eh? Entonces, este lo voy a poner a sonar aquí. Ahí. Ahí está. Ahora buscamos otro sonido. Este sí. ¿Le ponemos este? ¡Seguro! ¡Tan terrible! No lo vamos a poner porque a lo mejor sale y ¡brum! Y se come la familia. No, mejor que no, ¿no es cierto? Bueno, no. Vamos a buscar otro. Y este está bonito. Este lo vamos a poner. Y este lo podemos poner aquí. Ajá. Ahí. ¿Ven? Está. Ajá. Y ahora, amigo Pepe. Pimpón, qué familia más hermosa existe. Ve qué lindo estar donde uno quiera, donde uno se imagine, solamente recortando papelitos de revista que ya ustedes saben que se le tienen que pedir a la mamá, al papá o a los hermanos mayores. ¿Eh? Sí, revistas que no se usen, ¿no es cierto? Bueno, ahora, amigo Pepe... Perdón, Pimpón, pero es que no sé dónde está el cachorrito. ¡Uy! Ah, no, aquí está. Ah, bueno, menos mal. Y ahora... Míralo, aquí te va a saludar. ¿Ves tú? Mira, ahí está Pimpón. ¡Hola, cachorrín! ¡Cachorrín, qué lindo! Bueno, ahora vamos a poner esta mariposa. La vamos a poner volando por aquí. Ajá. Ahí está. ¡Pim! Ese es un lindo paisaje hecho con un collage. ¿Ven? ¡Ah! ¡Oh! ¡La mariposa se fue! ¿Pimpón? A mí las mariposas son libres, así Pimpón, que... ¿Eh? Las mariposas son libres, pero nosotros no somos libres del tiempo. Se acabó el tiempo, hay que despedirse. ¡Ay, bueno! Me despido del cachorrín y de ustedes también hasta el próximo programa, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Adiós! Ahora tengo que ordenar todo esto.